¿Por qué me da algo de miedo Javier Milei y la posibilidad de que pueda gobernar? Por cosas como esta, mirá. ¿Estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? Es decir, es una decisión de cada uno, o sea, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Bueno, ese es uno de los motivos. Javier Milei hablando en favor de la compra y venta de órganos, algo que fue muy recordado. Cada uno puede estar a favor de vender sus órganos si así lo cree. En lo particular y en lo personal, yo estoy en contra de esa posibilidad. ¿Por qué? Porque entiendo que sería el mercado metiéndose en la vida misma y en la salud de las personas. Para poner un ejemplo, si yo necesitara un hígado, y vos tuvieras más plata que yo, accederías vos a ese hígado y yo me moriría, aunque en realidad yo lo necesitara muchísimo más. Esa es una de las posibilidades. Ahora, el ejemplo de los órganos es doblemente paradigmático sobre lo que es la figura de Javier Milei y su reciente gran victoria. ¿Por qué doblemente paradigmático? Bueno, porque por un lado es uno de los datos o de los conceptos más extremos que ha dado Javier Milei en todo su compendio de propuestas, quizás muy cercano al de vender niños, pero después sobre eso de vender niños él se desdijo completamente, o al menos dijo que lo habían relativizado o sacado de contexto. Lo de los órganos, entonces, es, por un lado, de lo más extremo y, por el otro, paradigmático porque marca un patrón, algo que se repite. Javier Milei propone salidas totalmente extrañas, peligrosas en algunos casos, pero ¿para qué? Para problemas o sistemas instaurados en la República Argentina que si nosotros no nos ocupamos de ellos, nos estamos volviendo cómplices de que funcionen horrible. ¿Por qué? Porque en la República Argentina, efectivamente, al menos 2 personas por día promedio mueren esperando un trasplante de órganos. Es decir, de acá a que alguien vea este mismo programa mañana en 12 horas en YouTube, por ejemplo, se va a haber muerto una persona más esperando. Eso que fallecen 1000 personas por día en la República Argentina, o sea, 1000 posibles salvaciones para esa persona que espera. Y sin embargo, no se habrá salvado. Es decir, Milei propone ideas, conceptos totalmente extremos, pero para problemas que realmente tenemos. A muchos nos da miedo que Milei pueda gobernar por las formas y el contenido de lo que ha llevado como propuesta de campaña. Efectivamente, Milei habla de, por ejemplo, modificar la educación. ¿Funciona bien la educación en la República Argentina? Anda a un preuniversitario a ver cómo funciona, vas a salir corriendo. Anda a una secundaria, hay gente que no sabe leer. Propone cambiar los planes sociales. ¿Funcionan bien los planes sociales en la República Argentina? Con grupos políticos totalmente ideologizados, en gran medida peronistas hoy por hoy, que están como intermediarios. ¿Funciona bien el plan social con el movimiento Evita, por ejemplo, con Emilio Pérsico a la cabeza, siendo el nexo entre un montón de nuestra plata y gente recontra vulnerable que la necesita? ¿Eso es correcto de la manera en que está funcionando? Bueno, el miedo a Javier Milei va por un lado por esa vía, la de lo excéntrico y extremista que es. Por ejemplo, él pretende que vos puedas comprar y vender órganos. Por ejemplo, cuando le preguntaron si se podía vender a un niño, él dijo, depende. Por ejemplo, puso en La Matanza como candidato a intendente, La Matanza, un distrito recontra complejo, a un cumbiero que se llama El Dipi. ¿Qué experiencia tiene El Dipi para gobernar La Matanza? Es la pregunta que le podríamos hacer a Milei. En la Kosovo del conurbano pone a un tipo que canta Anoche llegaste con olor a jabón chiquito. En la Kosovo del conurbano pone un tipo que canta Si sos soltera vení movela. ¿Por qué? ¿Cuál es la expertise del Dipi para estar ahí? ¿Que putea? ¿Que está enojado? La excentricidad de Javier Milei es uno de los elementos por los cuales algunos le tienen miedo. Otro de ellos es porque, claro, propone salidas recontraliberales que remiten en ejes como, por ejemplo, la apertura unilateral del comercio con otros países y en criterios como el cambio en el sistema previsional, probablemente cercano a la privatización total, que, claro, nos llevan a pensar en los años 90. Y por más que muchos estén romantizando los años 90, no podemos olvidar que terminaron con una cifra dolorosísima de desempleo y con una crisis social y económica terrible. El tercer elemento por el que muchos le temen o le tememos en cierto punto a Javier Milei es algo que lo acerca a la casta.
es la incoherencia, que la tienen muchas veces los otros políticos a los que él, por ejemplo, dice combatir. Por ejemplo, Javier Milei dice que los impuestos son un robo a mano armada. ¿Cómo haría para sostener el Estado, los 8 ministerios que pretende dejar, si los impuestos son un robo a mano armada y el Estado en sí mismo es una entidad salvaje y violenta? Esto estoy sacando solamente de lo que él dice. ¿Por qué Javier Milei hace un año decía que la educación se iba a sostener con lo que voluntariamente cada ciudadano quisiera poner y ahora habla de sostener el presupuesto del Ministerio de Educación? ¿Por qué Javier Milei se dice un minarquista, es decir, alguien que entiende que el Estado solo tiene que proveer justicia y seguridad, pero está hablando de mantener a la educación de manera pública? Y finalmente, y siendo completamente sinceros, muchos de los miedos a Javier Milei tienen que ver con que estamos acostumbrados al brazo calentito del Estado, muy presente. Aún los que decimos estar en contra de un Estado que muchas veces es elefantiásico y bobo y malintencionado, o mejor dicho, mal utilizado. Pero estamos acostumbrados. Aún los que se dicen ser los más liberales del mundo están muy agradecidos de su subsidio. Grandes empresarios, por ejemplo. Y nosotros mismos. A mí me gusta el brazo del Estado. ¿Cuánta plata saldría el boleto de micro para aquel que pelea para poder pagarlo al precio que está ahora si no estuviera el Estado subsidiando? ¿Cómo pagaría una persona enferma su medicamento si no está el Estado subsidiando? Estamos acostumbrados. El concepto de lo que estoy diciendo es: no queremos los justos pagar una dinamitación del Estado por lo que hacen los pecadores, los que la chorearon con la obra pública, los demagogos, los que no la saben administrar, los que llenan de ñoquis algunas empresas del Estado. Eso es lo que no queremos. Y cierro siendo completamente sincero también, porque muchas veces el miedo a Javier Milei está basado en la ignorancia. ¿Cuánta gente hemos escuchado, incluso analistas políticos en el último tiempo, decir que él va a privatizar la educación, cuando lo que está diciendo es un sistema de vouchers que seguiría financiado por las arcas estatales? Hay ignorancia y hay algunos operadores malintencionados también contra Javier Milei y también están generando miedo. Se lo ha denominado nazi varias veces en las últimas 72 horas. Jamás ha hecho un comentario en ese sentido y sí en el contrario. He leído que perseguiría a la comunidad LGBT. Javier Milei ha dicho que está a favor del matrimonio igualitario, sancionado hace 13 años en la República Argentina, y yo por lo menos no le he escuchado jamás una actitud o un concepto homofóbico a Javier Milei, salvo que alguno quiera tomar en ese sentido sus dichos contra el INADI o contra la educación sexual integral obligatoria en las escuelas. Pero en todo caso es un interrogante, no una medida que taxativamente pueda tomarse como que va a perseguir a esos colectivos. En definitiva, hay muchos elementos y causas de este miedo a Milei que muchos sentimos también. La mitad de la Argentina teme lo que pueda llegar a pasar si gobierna. La otra mitad, por el contrario, ha depositado en él todas las esperanzas. ¿Qué mejor para estos 60 días que se vienen que meterse con lupa adentro del ADN mileísta? ¿Qué hay adentro de ese voto? Pero sobre todo, ¿qué hay adentro de su cabeza? Porque podría llegar a gobernar la Argentina desde el próximo 10 de diciembre. De eso y de muchas otras cosas más se trata el programa de esta noche.